Lo que nosotros, bueno, al menos lo que yo comenté, son de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, las basificaciones que se hicieron obviamente afuera de toda legalidad. Nosotros lo vamos a denunciar, nos acaba de llegar esta información a través de Transparencia, y bueno, vienen los datos personales de las personas, el sueldo, el tiempo que tienen laborando, y tal y como lo manifestó aquí nuestra regidora Victoria, pues son personas que no tienen el perfil para poder lograr este tema de justificaciones, y a toda luz se ve un tema de corrupción y de tráfico de influencia. ¿Cuántos son? Aproximadamente 50 personas de la Comisión de Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, y aquí en Mexicali hay otro más de 100 en obras públicas. ¿Y cuándo fueron basificadas estas personas en esta lista? De las que tenemos nosotros de la Comisión Estatal de Servicios Públicos es del 2019 al 2020. Es decir, se han estado basificando todavía, incluso en la administración actual de la gobernadora Marina del Pilar. Por ejemplo, tenemos a quien fue su recaudador de rentas, a Urrutia Rodríguez José Luis. Él está basificado ganando un sueldo de 43 mil pesos. Y luego tenemos a Javier Rosales Vázquez, quien era jefe de departamento, ganando un sueldo de 45 mil pesos. Tenemos a quien fue el subdirector técnico, José de Jesús Ayala Quesada, ganando un sueldo de 54 mil pesos. Y así nos llevamos la lista con quienes fueron subdirectores, jefes de departamento, jefes de área, que no cumplían con el perfil y sobre todo que no cumplían con el requisito de haber trabajado en áreas que no fueran, en este caso, de administración, de toma de responsabilidades, y que no fueron técnicos en su momento. Los que tienen la capacidad y la posibilidad de basificarse son aquella gente técnica que ha tenido un trabajo de carrera por muchos años y que eso les puede lograr la basificación. Estos que fueron jefes de área, subdirectores, directores, no tienen por qué estar basificados, y eso precisamente es un tema de corrupción que lo sigue tolerando la administración estatal. Entonces, el director de área hoy es el técnico de la oficina, pero con un sueldo de 54 mil pesos. Yo quiero ver quién trabajador de la comisión con ese nombramiento, al igual que esa persona, gana 54 mil pesos, cuando están ganando probablemente alrededor de 15 mil, 16 mil pesos al mes. ¿Y